Muy buenas tardes, amigos. Todos bienvenidos. Un día más de información de tu batero KJ. La mejor información deportiva de la red. Vamos con la información del día jueves. Jueves de Europa League. Jueves 4 de agosto. Mañana, por cierto, arranca la NFL. Hasta ahorita vamos con todo mañana con Jaguares. Vamos con un resumen de lo de ayer. Y debido a nuestro llamado ayer y nuestra crítica constructiva a otros dateros, hoy salieron casualmente todos diciendo que perdieron. Todos los que perdieron, por supuesto. Como debe ser. Ojalá esto no sea eventualmente. Porque salen un día diciendo que perdieron y pues no lo dicen más. No hay que hacer solamente referencia a lo que se pega. También hay que decir lo que no se pega. Hoy salieron diciendo que perdieron. Hizo efecto el llamado que le hicimos allá. Ojalá no se quede ahí en simplemente algo para disimular. Vamos a entrar en materia hoy, como se lo dije, con la información del día jueves. Pero previo, vamos a hablar de lo que vimos ayer. Hasta ahorita, aparentemente, nos vamos a ir nuevamente invictos. Ojalá así sea. Para el bienestar de todos ustedes. Y sigan ganando. Ayer por aquí les indicamos el Bodo a ganar. Se lo dije, esto es un super macho. Vamos a incluirlo simplemente para sumar un poco más el dividendo. Y le dimos el Stungan Grants. El Stungan Grants Handicap más gol y medio. Perdió por uno. Se pegó también. Pegamos eso. Estamos ligando para la noche la bomba, que sería lo que nos falta del fútbol. Y en la MLB, por aquí indicamos Minnesota, Miami, que por cierto, hay algunos dateros por ahí también, que todo lo que yo doy, menos mal que yo grabo un día antes, porque si no es capaz que dijera que yo me estoy copiando. Pero todo lo que damos por aquí, el día siguiente salen algunas personas a dar lo mismo. Tantos juegos que hay. Nosotros por aquí ayer indicamos Minnesota, que ya se pegó. Y estamos ligando Miami, que es un poco más tarde. En los planes, vamos pegados. Nos falta todavía un logro en el fútbol, que es para la noche. Estamos ligando un logro que es para la noche. Pero vamos pegados. En el fútbol pegamos el Bodo y el AIFA. Y en la MLB ya pegamos Minnesota, Houston y estamos ligando a los Mets. Que los Mets hoy es un tiro al piso. Ayer, como se los dije, en la MLB va a ser un día de muchas sorpresas. Y así fue. Perdieron los grandes favoritos, perdieron los Mets, perdió Minnesota, perdieron muchos favoritos ayer. Pero hoy sí va a ser un día de favoritos, ¿ok? Por eso indicamos estos tres favoritos para meterle con todo y triplicar nuestro dinero ahí. El plan de Capulina sigue imparable, señores. Imparable. Por ahí me dicen, ¿hay todavía cupo para el plan de Capulina? Sí. Si te quieres afiliar al plan de Capulina, aquí está el WhatsApp. Donde no hay ya chance es mi plan. Mi plan arrancó el día primero. Ya aquí no hay chance hasta septiembre que arranquemos con una nueva etapa. Pero ahorita agosto ya arrancó. Ahí no hay ya cupo. Pero en el plan de Capulina sí. Cuando quieras, aquí te dejo el WhatsApp y puedes afiliarte cuando guste. Hoy en el plan de Capulina también nos fuimos de 2-2. Y ya en ese plan, en estos primeros 3 días, vamos de 7-6. De 7-6. Imparables. Entramos en materia. Para mañana vamos a ir con fútbol y MLB, adicionalmente al de la NFL que le acabamos de decir, Jaguares ha ganado. Pero muy pendiente que para el día sábado hay unos juegos de Europa que ya arrancan. Para el día viernes. Entonces, mañana jueves le vamos a indicar el resultado que manejamos en el partido de Alemania
en el partido de Francia y en el partido de Inglaterra como inauguración a las ligas grandes de Europa. No te pierdas el video de mañana, que mañana vamos a hablar de esos tres partidos que hay, el de Alemania, el de Francia y el de Inglaterra, de las primeras ligas de cada uno de esos países. Pero mañana le vamos a regalar una trilogía fija para la Europa League y dos empates. Vamos a empezar por lo fijo. En la trilogía fija que vamos a sellar mañana en la Europa League, vamos a agregar el Apoel a ganar. Apoel a ganar de la Europa League. Vamos a agregarle también a este parlay de tres, Young Boy. Young Boy a ganar. Y el tercer logro va a ser el AEK. El AEK a ganar. El Apoel, el AEK y Young Boy a ganar mañana la trilogía fija en el fútbol de Europa. Los dos empates que vamos a ligar para mañana, vamos a darlos también de la Europa League. Tomen nota. El primero, el partido entre el Viking Reykjavik, el Vikingur Reykjavik y el Lech. En ese partido, empate. Entre el Vikingur y el Lech, empate. Y el otro empate que vamos a ligar mañana va a ser el del Luganos, que se enfrentan al Brescia. El Brescia y el Lugano, empate. Segundo empate que vamos a ligar mañana. Mañana vamos a ligar estos dos empates con el corazón para ver si nos vamos de 2-2 en esto también. Los miembros del canal pendiente, que un poco más tarde, después que salga este video, vamos a dejar colgado en la comunidad, ojo, para los que son miembros del canal, ¿ok? Vamos a dejar un parlay de tres logros fijos para la Europa League, perdón, ¿ok? Tres logros para la Europa League, se meten en mi comunidad para que tengan acceso a ello. Y en la MLB para mañana vamos a ligar dos bombas, ojo, dos bombas, mañana si no me voy con macho. Mañana vamos a buscar los centavitos con estas dos bombas. ¿Cuáles son? Mañana se enfrentan Texas White Sox. Nos quedamos con Rangers de Texas a ganar de hembra. Y la segunda hembra la vamos a jugar entre Cleveland y Houston. Cleveland sale de hembra. También tomamos Cleveland a ganar. No vamos a tomar los puntos en estos partidos. Texas y Cleveland a ganar mañana las dos bombas en la MLB para ligar con todo. Señores, seguimos indicando por aquí imparables ganadores en el fútbol, en la MLB. Ya hoy nos falta solamente un logro de MLB y el fútbol está casi pegado. Ya se pegaron las fijas, vamos a ligar el empate para la noche. Pero sigo viendo que no están apoyando, señores. Entonces yo a veces me pregunto, ¿vale la pena seguir dando este tipo de empate, este tipo de logros por aquí? Es una reflexión que estoy haciendo aquí personal. Vale la pena, señor. Veo que no comparten el video. Vale la pena. Tantos logros de regalo. A veces prefiero quedarme simplemente con mis planes. El plan de Capulina, que hasta ahorita, señores, rompiéndola de 7-6 en estos 3 días que llevamos de plan del mes de agosto. En el mes de julio nos fuimos de 33-27 y ahorita vamos de 6-5. Entonces, y en ese plan, señores, hasta ahorita van 42 personas, más los que llevo en mi plan, más los que llevo en el plan de las directas y el que llevo en el plan de la MLB. Yo digo, a veces prefiero quedarme con esa gente tranquilito, porque yo no necesito de esto, señores. Yo vivo de lo que apuesto, no de lo que ustedes pagan
por las afiliaciones. Y tampoco vivo de YouTube, porque YouTube lo que paga son $30. Ustedes vieron lo que yo rifé esta semana, que ni siquiera me lo agarré yo. Lo rifé entre los participantes, que ganó el señor Pedro Pérez, creo que fue Pedro Pérez, como que fue. Lo rifé. No es como otros ateros que se desviven día a día porque ustedes se suscriban, porque ellos viven de sus suscripciones, no de sus datos. Entonces, señores, yo lo único que les pido por aquí es apoyo. Vamos a compartir el video. Vamos a recomendarlo. Por ahí hubo una persona que ayudamos en estos días. Y él me dijo, Cajota, deme su cuenta que yo cuando tenga la plata se la devuelvo. Yo le dije, no la devuelva. La mejor contribución que tú puedes hacer con nosotros, o la mejor devolución de ese favor que te dimos, es compartir el video, comentarlo. Bueno, ya esa persona, en agradecimiento, yo creo que ha hecho que lleguen al canal más de 18 personas nuevas. Entonces, no es difícil, señores. Simplemente hay que tener agradecimiento. Hay que ser agradecido. Entonces, estoy planteándome muy seriamente eso, amigo, porque no sé si vale la pena, ¿verdad?, dar esa cantidad de empate y esa cantidad de logros importante. Ayer le regalábamos, imagínense ustedes, un empate 1-1 del PSV, que pagó, aquí mismo me comentaron varios de ustedes, 6.5-1. Pegamos el Royal Unión pagando más de 2.80-1. Anoche se pegó el Flamingo pagando 1.68-1. Antes de ayer venimos de pegar 2 empates. Hoy ya pegamos la fija, el Bodo y el Dinamo Kiev. Entonces, bueno, estamos sopesando todo esto, señores, porque a veces yo pienso que estoy trabajando para nada. Y a mí no me gusta perder el tiempo, porque aparte de eso no lo tengo. Entonces vamos a apoyarnos. Yo los sigo apoyando por aquí a ustedes, pero apoyen ustedes también el canal. Nos vemos mañana, muchachos, a seguir jugando inteligentemente. Se les quiere mucho, el Sultán.